Bueno, para los cabos voy a utilizar esta madera que tengo guardada hace un tiempo. Me encanta que tiene una especie de rizado y bueno, cuando le da la luz da ese efecto así como atigrado, la verdad que es muy bonita. No tengo ni idea qué madera es, si alguien sabe que me lo digan en comentarios. Tiene una veta bastante ondulada, puede ser teca, pero no estoy muy seguro. Hay que ver si se deja pulir bien, si se deja trabajar bien y bueno, se deja lijar, pero tengo la esperanza de que sí. Así que bueno, vamos a probarla, a ver qué tal va. Presento mi torno casero, posiblemente ya lo conozcan los seguidores más antiguos. Es un torno que construí con chatarra, lo pueden ver acá arriba en una tarjeta, lo fabriqué creo que en el 2019. Y bueno, está accionado con un simple taladro. Es un torno pequeño, jovista, ideal para este tipo de trabajos, ¿verdad? Antes de colocar la madera en el torno, toca hacer dos cosas. La primera es poner un tornillo clavado en la madera de forma provisoria para sujetar la madera al torno. Y la otra cosa es formar las viruelas. Para eso compré este niple de bronce, esto se usa para sanitaria. Y bueno, de acá saco dos viruelas, una para cada destornillador.